el sello de una oposición completamente desesperada es precisamente ese, hacer carroña, andar lucrando con las desgracias ajenas y no, ni siquiera les da un poquito de remordimiento, ¿eh? No esperemos absolutamente nada de eso. Le comentaba sobre el accidente que pues tuvo lugar el día de ayer. La doctora Claudia Sheinbaum pues salió a dar oportunas declaraciones sobre esta situación a través de su cuenta de X. Informaba, dice: las personas de mi equipo de logística que sufrieron el accidente esta mañana en Coahuila se encuentran lesionadas, pero fuera de peligro. Lamento profundamente el fallecimiento de la persona que venía en el otro vehículo. Dice: quiero expresar mis más profundas condolencias a su familia y amigos, compañeros de mi equipo de trabajo, así como el personal del gobierno de Coahuila y el gobierno de México, apoyando a los familiares afectados. Mientras tanto, en la oposición, ¿qué veíamos? Pues carroña, carroña y más carroña. Aquí escribía pues algunos que la derecha estaba celebrando esto, que la verdad es muy lamentable que ocurra y que siga pasando en nuestro país. Un elemento de la avanzada del equipo de Claudia Sheinbaum, escribe Memo, tuvo un accidente en la carretera de Monclova. Una persona falleció y la derecha rastrera y miserable celebra este hecho. Dice: son una abominación. Así, muchos comentarios de gente de la derecha y gente indignada que apoya a la 4T y otros que no apoyan a la 4T, pero que reconocen que esto ya pasó los límites. Dice Jimena: los miserables ya andan lucrando políticamente con un accidente que sufrió el equipo de Claudia Sheinbaum. Es como si todos los días estuvieran atentos a ver quién fallece, para ver qué sacan. Solo les faltó ir al lugar con sus cámaras a tomarse foto. De verdad, indignante los comentarios que vimos por parte de la oposición. No vale la pena mostrárselos, pero lo que sí le voy a mostrar pues es esto que dice la gente también en esta red social. Escribe Marcela Sánchez: detrás del golpeteo de la oposición hay siempre una noticia que pone al descubierto otra marranada. Sacan la nota amarilla del accidente de Claudia. Sabían que AMLO hablaría de Fox, Ancira, Larrea, Lozano y Calderón. Ellos estaban detrás pues de esta tragedia también ahí de pasta de conchos. Y hablando precisamente pues de la minera, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró el apoyo y dice pues que van a seguir brindando ayuda a los familiares de ahí de Pasta de Conchos. Acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia confirmó que los colaboradores que estuvieron involucrados en el accidente automovilístico se encontraban bien, que ya estaban siendo atendidos en un hospital. Mire aquí parte de la información. Doctora, ¿cómo está su equipo de trabajo tras el accidente, doctora? Bien, ellos están bien, están en el hospital y lamentablemente el otro carro sí tuvieron más problemas. ¿Quiénes son los de su equipo de trabajo, doctora? El avanzada que siempre venía. Que sea lo último que haga, señor presidente, arreglar a los obreros del tesoro, no nos olviden, los viejitos de 60 y más, somos iguales. Pues también ahí aprovechando para hablar con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que pasó, amigos, allá en Pasta de Conchos? Pues mire, allá hay un gobernador priista que está por los acuerdos de los dirigentes del PRI y el PAN. Pero mire la gente cómo se entregaba, cómo estaba pues ahí amontonada. La gente llegaba y llegaba para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues ahí la gente, le digo, esperando a la doctora Claudia, amontonados en Nueva Rosita, Coahuila, para recibir también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tema sensible
que en tanto el PRI y el PAN andan ahí pues ignorando las verdaderas problemáticas, las dolencias, por decirlo de alguna manera, del pueblo mexicano, mientras ignoraron a los familiares ahí de los afectados de Pasta de Conchos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con ellos para rescatar los cuerpos, incluso antes de que ganara la presidencia de México, y así es como se lo agradece esta mujer. Le dice: usted sí tuvo el corazón y la determinación de ayudarnos. La foto del 2012, que llegué a la ciudad de Torreón, donde me dieron la oportunidad de presentarme delante de usted para pedir el rescate de los mineros de Pasta de Conchos. Usted sin titubear me dijo: sí, hago el rescate, aún sabiendo que todavía no llegaba a la presidencia, pero yo admiro esa gran disposición de usted, que muchísimas gracias por ese buen corazón y esa contestación tan afirmativa que me dio. Desde ese día dije yo, él va a llegar a la presidencia un día, a pesar de que pasaron años para llegar a la presidencia, pues hoy aquí lo tenemos enfrente como un sueño realizado. Muchísimas gracias por todo ese preocupación de las familias de Pasta de Conchos y del dolor de todos los familiares, yo como madre, ellas como viudas, hijos, hermanas y hermanos. ¿Usted cree que no se le va a amontonar la gente al presidente Andrés Manuel López Obrador con estas palabras, con este sentimiento que habló esta señora? Al igual que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa, se comprometió a seguir con los trabajos de búsqueda de los mineros de Pasta de Conchos. Fue también ovacionada por este discurso. Quiero expresarles que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad. Con la misma voluntad y la misma determinación que ha tenido el presidente y su equipo. Y por supuesto vamos a ver la unidad de atención de medicina, sea hospital, centro de salud, que ustedes nos han pedido en este momento. Quiero expresar. Pues así es, la doctora Claudia no abandona este estado, no abandona Coahuila, a pesar de que, miren, yo le preguntaba al inicio de esta transmisión, ¿quién cree de los que anda ahí en la oposición, quién cree usted que va a saltar a Morena o que mínimo ya le anda coqueteando, ya le anda echando el ojo? Póngame ahí el nombre de algún personaje que se le venga a la mente, si es que lo tiene. Si no, aquí le muestro, porque miren, entre gritos de fuera, 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 así es como reciben al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Él felicitó a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y aseguró que tiene la disposición para seguir trabajando con ella, para trabajar con ella durante su sexenio, mejor dicho. Pero mire, la gente, pues como que no está muy contenta. La gente no muestra aquí mucho cariño, mucho amor a Manolo Jiménez. Vea nada más cómo le gritaban. Buenas tardes, señor presidente. Saludos. Con respeto a las familias afectadas por la tragedia de Pasta de Conchos, que hace 18 años... Fuera, fuera, y la rechifla era lo que recibía
Manolo Jiménez, que no le quedó de otra después de esta tunda que le dio la propia gente ahí en Coahuila, pues empezó a gritar con todo el público, Claudia, Claudia, ¿no? Entonces, imagínese usted cómo está en estos momentos el dirigente del PRI, la gente ahí que mueve los hilos, después de ver a su gobernador corear Claudia, Claudia. Y le agradezco, estimada presidenta Claudia, Claudia, Claudia. Y le agradezco por escoger nuestro estado como parte de su primera gira como presidenta electa. Pues ya, ¿qué más le quedaba? ¿Verdad? ¿Qué más le quedaba? Pero muchos dicen, quiere ser embajador, quiere ahí andar pues como que buscándole, ruyendo el hueso, dirían muchos, no se va a querer ir así, así como así Manolo Jiménez. ¿Usted qué opina? ¿Dice que sí o qué? ¿Qué es lo que opina? Póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Mientras tanto, Alejandro Moreno haciendo el oso, estas cosas de plano no se deberían de presumir. Un dirigente del PRI que se siente orgulloso de los resultados de la pasada jornada electoral. Hágame el reverendo favor. Escuche usted por qué anda contento Alito Moreno. Además de su pluri. Por eso hasta te lo puse. Esta es la gráfica de la votación al Senado de la República. Es esta. Aquí está el porcentaje. Los votos que tuvo Morena, los votos que tuvo el PAN y los votos que tuvo el PRI y Movimiento 40% Ciudadanos. 40% Morena, ¿no? En ahí segundo está. Lugar el PAN 16.8, luego el PRI 10.8 y cerca del Movimiento Ciudadano 10.8. Y por lo que nos miden a los partidos como representación nacional, Azucena, es la votación de diputados federales. Correcto. La votación de diputados federales es 40.8 Morena, 16.9 el PAN, el PRI nosotros tenemos 11.14 y Movimiento Ciudadano 10.9. Entonces, aquí no es si les gusta, si están cerquita. La tercera fuerte somos nosotros. Nosotros tenemos 16 senadores. Movimiento Ciudadano puede llegar a 5. Tenemos 34 diputados, tienen 23. Entonces, para que no haya dudas... Déjame regresar después del corte, que tenemos ahí la tercera fuerza. Bueno, pues consuelo de tontos, Alejandro Moreno Cárdenas anda festejando que según son tercera fuerza, según los datos que trae él. Pero mire, evita hablar a toda costa de su reelección. Y aquí se cuestionan, bueno, ya es el adiós al PRI. Alito Moreno adelanta posibles cambios al partido con logo y siglas. Después de los resultados de la elección del pasado 2 de junio, el dirigente nacional del PRI aseguró que se necesita una evaluación profunda, por lo que insistió que la institución va a sufrir cambios. Habla, les decía, hasta del logotipo, pero no dice absolutamente nada de la renovación a la presidencia del partido. Eso sí, permanece calladito Alito Moreno. Póngame su comentario que con muchísimo gusto voy a leer. Agradezco el favor de su atención y por supuesto todo el apoyo que le brinda a este canal independiente.